Hola, minis, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en este canal. En el video del día de ahora, vamos a hablar de un video en donde supuestamente la mamá de Mew menciona el nombre de golf, o mejor dicho, dice non-golf, en un en vivo de Mew. Antes de continuar con este video, Quiero decirles Winnie's que esto es algo que ha sucedido en las redes sociales y yo se los quiero compartir. En ningún momento estamos confirmando que sea golf o que se refieran a golf al golf que nosotros conocemos. Sin embargo, muchas personas que hablan tailandés han asegurado que la madre de Mew dice non golf. Sin embargo, Winnie's como yo no puedo hablar tailandés vamos a hablar en posibilidad más no en confirmación. También Winnie's es momento de aclarar todos los comentarios que me han dejado en los videos anteriores y es que si para ustedes no creen que la persona especial de Mew sea golf sea tool o sea otra persona está bien lo importante es hablar con respeto ya que yo en ningún video he asegurado que sea golf más yo les digo que mi peluca de payaso cree y siente que es golf pero el que yo crea y el que yo sienta que es golf no significa que así sea otro punto porque ya hay personas en otros videos que me están tirando hate diciendo que yo soy una loca obsesionada con Mew y Golf y que no apoyo a Golf. Quiero decirles que eso es incorrecto, porque a pesar de que en mi corazón me gusta pensar que Mew se refiere a Golf en todas sus publicaciones, siempre vamos a apoyar las decisiones y la felicidad de Mew, porque al final del día Mew es un ser humano que merece estar con quien quiera. Ya sea con golf, ya sea con tool o ya sea con otra persona. A nosotros nos interesa la felicidad de Mew. Sin embargo, a lo largo de mis tres años le he tenido fe a mi y golf, pero eso no significa que yo sea una persona obsesiva y tóxica como otras personas me quieren plantear, sino que simplemente siempre voy a creer en lo que yo pienso y en lo que me ha hecho feliz. Independientemente si al final del día no es golf, la persona... Eh, que Mew se refiere a mí no va a hacer cambiarme el amor que le tengo individualmente a Golf y a Mew, ya que ellos me han dado muchísima felicidad a lo largo de los años que los llevo apoyando y conociendo. Y es que si yo fuera una fan tóxica desde hace más de un año que los chicos no tienen una interacción pública, yo ya no los apoyaría. Sin embargo, yo los apoyo individualmente en sus proyectos, en sus canciones, reproduzco los MV, compro su mercancía, y ojo, eso no te hace mejor o, me, o peor fan, pero lo digo y lo aclaro para las personas que dicen que yo soy una obsesiva y que no los apoyo, pues déjenme decirles que a mi manera, a la manera de Pimajo siempre los, apoye, los apoyo, los he apoyado y los apoyaré. Así que bueno, Winnie, yo sé que es una aclaración larga y yo casi no le hago en mis videos, pero ya hay personas malas malintencionadas que me quieren dejar de loca, tóxica y malvada cuando yo lo único que hago es hablar de lo que pasa en las redes sociales y hablar en una posibilidad de que sea golf la persona de Mew. Pero y vuelvo y lo repito, si el día de mañana no llega a ser golf, mi amor por los chicos no cambiará y simplemente tocará apoyar a nuestros bebés. Pero bueno, Winnie's aquí vamos a hablar de la posibilidad de que sea golf, así que si no te gusta este tipo de contenido, pues no lo veas, simplemente pásalo de largo. Y listo, pero no estén acusándome de loca, tóxica y malvada, porque eso es algo que yo no soy. Así que bueno, vinis aclarando esto, comenzamos ya con este video. Mew realizó un en vivo a través de su cuenta de Instagram en el cual lo podemos ver hablando con las fans y realmente más recuperado. Recordemos que en el último en vivo de Mew lastimosamente él nos comentó su situación mental que se sentía agotado y que ya había recibido eh, tratamiento para poder combatir eso. Así que personalmente me pone muy feliz ver a Mew de mejor humor, mejor semblante y por supuesto muy bien de salud. Pero algo que los fans tailandeses notan es que en un fragmento de Life donde la mamá de Mew entra al lugar donde se encuentra Mew y dice las palabras non-golf sin embargo Winnie's aquí en Latinoamérica o personalmente pronunció mal el, el nombre de golf ya que aunque realmente es golf como en inglés los tailandeses tienen la peculiaridad de pronunciar mal los nombres en inglés un claro ejemplo de esto es Bright ya que cuando nosotros leemos el nombre de bright decimos bright sin embargo en tailandia le dicen bye ellos pronuncian el inglés a su manera y lo mismo pasa con golf cuando la madre entra se escucha claramente que dice non golf o oh, non golf no lo puedo pronunciar muy bien como ellos lo dicen en tailandés disculpen ahí mi dislexia lingüística sin embargo las fans que sí hablan tailandés aseguran que ella dice non golf ¿Qué? Sin embargo, Winnies, hay muchas WANjais que estaban discutiendo la posibilidad que se refieran a un detergente con, donde su pronunciación es muy parecida cuando dicen un golf y es que recordemos que esto ya pasó hace algún tiempecito en el cual las fans creían escuchar lo mismo pero. Estaban refiriéndose a un detergente, entre comillas, y es donde sale este meme que es el nombre del detergente. Pero cuando se pronuncia el tailandés, se escucha como non-golf. Definitivamente, al final del día, solamente las personas que estaban en esta habitación saben a qué se refiere, pero muchos me estaban preguntando qué había pasado. Y obviamente, yo no puedo asegurar que se refieran a golf o a golf canabut porque yo no estoy ahí y tampoco soy amiga de la madre de Mew. Sin embargo, los fans de Aseguran que dicen don golf. Otros también están diciendo que puede ser que sea el nombre del detergente. Pero déjenme ustedes en los comentarios qué opinan respecto a esto. Pero bueno, Vinny, no se ofendan que aquí nadie está confirmando. Únicamente estamos hablando de lo que ha pasado en las redes sociales y lo que ha sido público. Nadie está asegurando que sea golf, nadie está asegurando que no sea golf. Y no estamos siendo tóxicos, sino que simplemente estamos conversando lo que ha pasado así como las personas tienen el derecho de decir que no creen en que es golf o que piensan que es x o y persona creo que one day respetuosamente también tiene el derecho de decir que ellos piensan que es golf y está bien al final del día lo que importa es opinar con mucho respeto y recordemos el mundo está lleno de opiniones diferentes y media vez su opinión vaya con respeto y no con odio está muy bien mamá Yeah. Pero bueno, Winnies, espero que les haya gustado este video. Y no olviden, por favor, darle like y comentar si les ha gustado y dejarme en los comentarios qué opinan respecto a todo esto. No olviden, por favor, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, sobre todo donde estoy más activa, me pueden encontrar como arroba pimajo93. Y bueno, Winnies, yo soy Pimajo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.